Cali, por ejemplo, han aumentado también los hurtos a personas por lo menos en un 10%. Allí está Alejandra Ospina y nos cuenta exactamente qué es lo que ocurre. Alejandra. Juan Diego, pues tan solo entre enero y febrero de este año se registraron más de 2.700 hurtos a personas. Lo que le preocupa a la ciudadanía caleña es que los robos también se están dando dentro de los buses, algunos en la modalidad de cosquilleo, que es muy común, y otros a mano armada. El objeto que más buscan los ladrones es el teléfono celular. El raponeo y el asalto a mano armada son dos de las modalidades de hurto más utilizadas en la capital vallecaucana, donde, según cifras del programa Cali Cómo Vamos, este delito está en aumento. Se registran 2.715 casos de hurto a personas, eso es un incremento del 9,7% si comparamos ese periodo contra el mismo periodo del año pasado. En el barrio popular norte de Cali, estas tres personas son sorprendidas por un hombre que se baja de una moto y les roba celulares, dinero y joyas. En otro hecho, esta mujer es engañada por un sujeto que va en una motocicleta. La hace bajar de su vehículo. Mientras ella verifica la parte trasera del carro, una mujer se desliza sigilosamente, abre una de las puertas y hurta un objeto. 21% nos manifestó que fue víctima de un delito. Y precisamente de ese 21%, el 78% manifiesta que lo que le robaron fueron celulares. La llegada, la salida en la madrugada de la casa también. Mejor dicho, casi en todo momento hay hurtos y hay inseguridad. Frente a esta situación, la policía en Cali puso en marcha la Ofensiva Nacional contra el Delito, priorizando el hurto a personas. Hemos dispuesto más de 650 policías que van a estar ubicados en sitios focalizados, puentes peatonales, algunas estaciones del MIO, en los alrededores donde los delincuentes aprovechan para hurtar las pertenencias de los usuarios del transporte masivo, igualmente en parques. En los más recientes operativos de la policía cayó este hombre que a mano armada ingresa a un edificio y le roba el bolso a una joven que iba a tomar el ascensor. La policía ha logrado recuperar cerca de 2.000 celulares que habían sido reportados como robados, y esto a través de la aplicación donde se verifica el email y aparece si está reportado. Por eso la importancia de denunciar. Desde Cali, Alejandra Ospina Arteaga, Noticias Caracol.